pruebas, pero volvió a salir y ahora lo que están intentando es con este niño, con una cuerda más resistente que con la que probaron antes, a ver si con la lancha, con la salvamar, si consiguen tirar y llevarla para adentro, a ver si se consigue salvar. Eso es lo que están intentando ahora estos chicos. ¿Lleva ya desde primera hora? Sí, desde por la mañana, sí, a primera hora ya le ya llamaron, un señor que paseaba por la playa y la vio, llamó, y con dos palas, dos excavadoras, la metieron la primera vez hacia el mar, consiguieron empujándola esa por la primera vez, luego una segunda, un segundo intento, estos chicos, los surfistas, y aquí de Barreiros, pues la llevaron hacia el mar, estuvo nadando un rato ahí donde se forman las olas, pero volvió otra vez, al estar la marea subiendo, a echarla para afuera, y ahora van ya a intentarlo con la lancha. Sí, está herida. Yo creo que sí, ¿no? La gente que está en el mundo este, pues nos dicen que generalmente estos animales cuando están así mal y tal, se acercan a la costa para morir, ¿no? De hecho, muchas veces vemos que aparecen siempre en las playas muertos. Esta, al aparecer con vida, pues está intentando llegar al mar y a ver si se consigue recuperar. Pero bueno, aún así, a lo mejor conseguimos meterla en el mar y dentro de unos días la vemos por ahí en la playa, pero claro, a efectos de salud no sabemos si está bien o mal. Bastante grande. Sí, de los que se ven por aquí normalmente es bastante grande. Muy bien, es algo muy importante. Muchas gracias. Thank you.